La aguja está lista. Los tornamesas se están girando. Porque aquí comienza... Las leyendas del vinilo. Con Edgar Berrío. Invita. Grupo Digital Creativo. Impresión digital en gran formato. 448-0416. Salseros del mundo, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Ya, la emisión número 88 de las leyendas del vinilo. Gracias a ustedes por estar ahí trasnochándose. Gracias a la gente que los lunes me han llamado y me dice: Edgar, hermano, hay que programar las leyendas del vinilo los lunes festivos, que tenemos más tiempo. Iván Arias también me ruega mucho que lo hagamos los lunes, pero por ahora estamos esperando, buscando como ese descanso para que ustedes se relajen en sus casas y nos preparemos en los lunes normales a conocer un poco de salsa. La invitación siempre ha sido la misma: busquen un televisor, una tablet, un computador, para que vean este programa y conozcan algunas carátulas. Hoy vamos a tener un programa bien, bien sabroso. Recuerden que estamos en Arte Global de México, con la frontera con Estados Unidos. Nos están viendo allí en televisión, canal de Carmen del Viboral, digital de Amalfi, canal de Yarumal, canal de Dabeiba, canal 2 de Norte TV, de Plus Televisión. En estos canales nos están viendo por televisión. Ya también, gracias a Papote Producciones, a Henry Río Rivera, estamos a nivel internacional. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros conectados. El auspicio siempre de Grupo Digital Creativo, impresión digital en gran formato, impresión de afiches, pasacalles, vallas, corte de láser, tarjetería, todo lo que tenga que ver con la impresión. Grupo Digital Creativo, 448-0416. Al menos llamen y se van a dar cuenta que es el mejor precio del mercado. Aquí comienza la emisión número 88, un programa hoy bien chévere y bien espectacular. La dirección, como siempre, es a cargo de Viviana Álvarez. En la producción de audio y video lo maneja, como siempre, Iván Darío Arias. Yo soy Edgar Berrío y aquí comienza la emisión número 88 de La Leyenda del Vinilo. Bienvenidos. Con este voleo de tarros. Hoy el programa va a ser, como dice un amigo mío, Carlos Álvarez Califas, que dice: vamos a soltar una caneca allá en Las Palmas, a que ruede por todas Las Palmas. Eso es lo que vamos a hacer hoy: un solo de timbal, solo de cuero, solo de bongo, solo de congas. Porque el invitado que tenemos el día de hoy es uno de los músicos más virtuosos que tenemos en nuestro país: arreglista, pianista, timbalero, vibrafonista, conguero. Este man le da todo lo que es percusión, aparte un excelente arreglista, compositor, ha hecho grandes arreglos para grandes de la música de la salsa, pero que no sea yo el que les diga. Este señor sugiere la temática
de Cuero Namá y su nombre es Mario Caona. Venga por acá, papá, para que rajemos de medio mundo. Mario. Oye, mi hermano. ¿Qué más, papá? ¿Cómo vas? Excelente, por acá feliz, parchado con el melodioso. Mario, ¿cuántos años en la música? 25. 25 años, pero es que estás muy joven, entonces ¿a qué edad arrancaste con esto? A los 8. ¿Y qué? ¿Qué te picó? ¿Por qué lado comenzaste? La verdad, yo empecé tocando trompeta. No te creo. Sí, yo empecé tocando trompeta en una banda de música, en el semillero, pues, pero toqué trompeta por accidente porque no habían instrumentos de percusión. Lo que había en una banda de música de pueblo era un bombo, unos platillos, un redoblante. Ya los timbales, pues, no los veía, entonces me empecé por la trompeta. ¿Qué edad tenías? ¿8 años? Tenía 8 años, sí, señor. Bueno, entonces ahí te picó la vena de la música. No, y fuera de eso, pues, que mi papá era dueño de un bar muy conocido, municipio de Caldas. Entonces, en diciembre siempre era con timbal, batería, a lo vieja guardia de los pueblos, ese piso con aserrín y toda la cosa. Ajá. Entonces, la batería quedaba todo el año en la casa. Entonces yo todo el año le daba... ¿La armabas? ¿Estaba armada todo el tiempo? Sí, era una batería puro cuero de vaca, eso era más duro que un berraco. ¿Sacarle sonido a eso? No, había que meterle una vela por dentro para poder que él... ¿Templara? Que templara, sí. Sí, y, no, claro, eso que, no, sea, no, ya en Caldas, hermano, que eso tiene nube propia. Claro, imagínese. No, esa batería, tremenda historia. Sí, tengo una uña partida de un pie que me cayó un tambor de esos y me partió una uña. Bueno, Mario, entonces arrancaste en esa época con trompeta, luego dándole la batería y luego te metiste a estudiar, ¿o cómo fue la cosa? Sí, bueno, no, con la trompeta fue muy importante porque la trompeta me enseñó a conocer la música. Porque una cosa es ser percusionista, otra cosa es ser músico. ¿Sí o no? Ajá, entonces, total. La trompeta me enseñó a conocer la música, me enseñó a conocer las partituras, las notas musicales, pero no era lo mío. Pero solo estudiaste. Yo empecé, un año estudié trompeta, después me pasé a la tuba, que es el grande. Ajá, claro. Que es la tuba, y bueno, ya aprendí, también fue fundamental porque son dos claves, la trompeta toca en clave sol y la tuba toca en clave fa, entonces ahí aprendí algo fundamental. Yo dije ya cuando llegaron los timbales, no, eso es lo mío, y ahí empecé, pero en realidad empecé tocando como tambora alegre y tambora, que son los instrumentos de nosotros los colombianos, hermano. O sea que siempre has estado rodeado de música, toda, desde los 8 años estás al lado de un instrumento. Desde que yo nací tengo unos palos en las manos. Qué bacanería, hermano. Y cuando te llamo y te digo, Mario, vamos a hablar de Mario Caona, y te hice la pregunta como por curiosidad, pero obviamente sobraba. Yo te dije, Mario, ¿cuál va a ser la temática que vamos a manejar? Y me dice, Edgar, Cuero Namá. Claro, eso fue de una. Es como lo que se representa conmigo. ¿Con qué vas a arrancar? Vamos a arrancar con Señor Fran Timbalero. Exacto. El Fran, el Pau Hernández. Una cosa seria con el tema Mambo Timbal de este caballo. Cosa agresiva.
Las leyendas del vinilo por Latina Estéreo. Las leyendas del vinilo por latinaestereo.com. Usted qué es esa agresividad, hombre. En Berracaste, pues. Ya escuchamos la versión de Mambo Timbal del Pao Fran Hernández y escuchamos la versión de Mambo Timbal de Mario Caona. ¿De dónde nace ese tema, Marión? Ese tema nace como muchos de los míos a las 2 de la mañana en la casa. ¿Cuántos trabajos ha grabado Mario Caona? He grabado 3 trabajos con el nuevo que va a salir. El del dictador. El del dictador. Sí. Bueno, Mario, aparte de todo esto, vos tocas conga, timbal, piano, vibráfono, pero todo eso lo estudiaste aparte o por una misma línea te fuiste. ¿Cómo es la cosa? Porque yo no soy músico, entonces no sabría... Yo empecé, como le comenté, primero con la trompeta, después empecé con la tuba, pero igual eso no era lo mío, los vientos no, en realidad no me gustaban. Sí me encantan, pues obviamente que hacen, es la parte fundamental para uno poner a gozar una banda, pero no era mi fuerte. Entonces empecé a tocar percusión, a conocer mucho del folclore colombiano, porque yo
no arranque tocando salsa, sino música folclórica colombiana. ¿Cómo qué? Cumbias, porros, gaitas, merengue. Ah, qué bien. Yo empecé por ese lado, de la mano del maestro Lucho Bermúdez. ¿Trabajaste con él? No trabajé con él, pero ha sido un referente, o sea, músico profesional colombiano que no se identifique con Lucho Bermúdez, en realidad es que no con la música. Que son muchos, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Pacho Galán, Clímaco Sarmiento. Clímaco Sarmiento, Chico Cervantes, Los Corraleros, mucho acá. Edmundo Arias. Bueno, no, incluso el de acá, el maestro Juancho Vargas, que hizo Juancho, oiga, Juancho Vargas fue maestro mío, profesor mío de armonía. El maestro Juancho Vargas, que en paz descanse. Lo mismo que la familia de los Gaviria, Jorge Gaviria, que es un caballo de lo más bárbaro que ha tenido acá. Es la trompeta de oro del país. Y bueno, entonces empecé a tocar percusión, conocí ya de eso, pero siempre pensando en salsa, siempre pensando en salsa, coleccionando salsa. Me acuerdo que en 1995 sacaron una colección de la Fania en CDs. Ajá. Ahí mismo yo me guardaba la loncherita para comprarme un CD de esos, donde estaba todas las panelitas bacanas. Plantación adentro y todo eso, y yo afiebrado con la salsa. Entonces, bueno, empiezo a tocar ya y se llega un día con la filarmónica acá de Medellín. ¿Por qué lado te metiste la salsa? ¿Qué te metió la salsa? Vea. Si venías escuchando ya música folclórica, si venías por otra línea, ¿qué te metió la salsa? No, porque es que la salsa me gusta. Pero tú dices que la escuché en alguna parte, para vos decir, en alguna parte escuché esto y por ejemplo me fui. Bueno, a eso voy. Entonces, yo estaba en la banda sinfónica Batuta, que era de acá de Medellín, y entonces me dicen, bueno, ahí se viene pues para que montemos el show del Centro Comercial San Diego todos los domingos, y me dicen, vamos a tocar Pérez Prado. Ah, ok. Sí, entonces Pérez Prado, y empiezo yo a escuchar el repertorio que me mandaron Politécnico, El Rico Mambo, Número 5, me imagino que todo eso. Y me mandaron el Mambo número 8, y ahí fue donde yo empecé también como arreglista. Yo dije, bueno, vamos a hacer algo. Eso fue un show, hermano, tremendo. Yo tenía 13 años. Hasta ese día el director me dice, bueno, vaya para el frente y tire las baquetas. Eso fue algo espectacular. Pues yo era chiquitico, tenía 13 años. Y yo todos los domingos por la noche llegaba luqueado a la casa, hermano. Entonces, bueno, ahí empecé. Y hasta el momento ya que empecé ya a estudiar en la Universidad de Antioquia Música, yo dije, no, es que esto es lo mío. Y ahí conocí al maestro Fruco, de 17 años, y vio el talento mío, y ahí empecé con lo de la salsa, ¿no? Bueno, por acá quiero saludar, Mario, a Juan Carlos Flores Velázquez, que siempre está con nosotros, Estefany Bedoya, Gilmar Puerta Zapata, Ever Yela Luna, Kamikaze de Zin, Ever Henry Corso, Abel Antonio Monroy, que siempre está con nosotros, mi hermano, Giovanni Cárdenas, Marco Alberto Zuluaga, Hernán Palacio, Camilo Turca, Darío Valdés, Wilmar González Casas, mi hermano Saúl Cumbiambero, Diego Alonso Ortiz, Estefany Bedoya, Alejandro Cardona Acabados Alejo, Hernán Palacio, Diego Armando Gallegos, dice tremendo, tremendo Mario Caona, Diego Gómez, Alejandro Cardona dice, como siempre, arriba Mario Caona. Está Alex Vargas Arango, el patrón de Cali, Sonido 70, Coco. Ah, saludos para Coco ahí. Andrés Molina, Junior Alejandro Sánchez, Diego Armando Gallardo, Hernán Palacio, Darío Casas, bueno, toda esta gente que está conectándose con nosotros, muchas gracias. Vamos con otro timbalero bravo del Perú. Aquí estamos hablando del maestro Aníbal López, el emperador de timbal del Perú, con ese tema que lleva ese título, con un sintetizador muy bacano, algo bien chévere que adorna el solo de timbal. Aníbal López, el emperador del timbal. Respeto la opinión de timbaleros, los mejores en el timbal tocando el cuero. La gente puede escoger su timbalero, pero yo
no pretendo ser siempre el primero. Y yo he sido bandido fuerte, por su anhelo, por su ritmo no prefiero. Yo me hago respetar por los rumberos, sin complejo en el timbal soy timbalero. Respeto la opinión de timbaleros, los mejores en el timbal tocando el cuero. La gente puede escoger su timbalero, pero yo pretendo ser siempre el primero. Y yo admiro así tu fuerte, por sonero, por su ritmo no prefiero. Yo me hago respetar por los rumberos, sin complejo en el timbal soy timbalero. De las leyendas vivas de la salsa y Latina Estéreo presentan La Latina All Star, acompañando a las voces originales de las grandes orquestas del mundo: Tito Allen, por eso seguiré bailando, Willy Cadenas, José Bello, Ángel Flores, Héctor Aponte, Orlando Pabellón, Eddie Maldonado, la Orquesta Colón. Y por Colombia, la Medellín Charanga. Sábado 21 de octubre, Aeroparque Juan Pablo II. Baila que baila, goza que goza.
Boletas en latiquetera.com. 3625757. Y Latina Estéreo. 38 años. Las leyendas del vinilo con Edgar Berrío. ¿Cómo voy, Aníbal López, pues? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, María, hay mucha gente que no sabe que vos sos o arreglista, obviamente, de tus trabajos, pero que le has hecho arreglos a otros grandes. Sí. Por ahí sabemos que le has hecho arreglos a Poncho Sánchez, por ejemplo. ¿Cómo es esa vuelta? Lo de Poncho, estamos en cocinando. En cocinando lo de Poncho, pues yo con el maestro tuve una gran relación. Cuando pude trabajar con él acá en Medellín, pues para mí también fue algo, un sueño. Porque claro, imagínate. Imagínate que yo veía todos los videos de Poncho. Yo me compraba VHs. Uh-huh. VHs, y yo veía a Poncho y yo, uy, Poncho. Eso es un animal. Cuando se ya llega la oportunidad, hey, ¿le vas a abrir el concierto a Poncho? Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Yo ni la creía cuando yo estaba ahí con el maestro Poncho. Bueno, tuvimos una relación muy buena. También con Orestes Vilató, que también es un ídolo. Para mí, el mejor timbalero. Sí. En mi lista, por encima, respetando pues los gustos musicales, obviamente para los gustos son los colores, pero para mí el mejor timbalero es, a gusto personal, primero está Orestes, segundo Nicky y tercero Tito. Yo al maestro Tito Puente no lo pongo en ningún podium. Ese ya está fuera de concurso. Pero si vamos a hablar de descargas, el que mejor reparte palo es Orestes Vilató. Y juega con todo, con la campana, con el... No, cantar. Y el concepto que tiene, o sea, hablando en palabras musicales, no reparte palo por repartir, sino que tiene un vocabulario, así hablar el timbal. Esa es otra cosa que quiero aquí como explicarle a los oyentes, que pueden haber miles de personas o, digamos, percusionistas que le den al timbal, pero sacarle una melodía, hacer hablar el timbal es otra cosa. Es para eso, eso sí. Es a la cancha, hermano. Sí. Porque hay unos muy veloces, por ejemplo. A mí me asusta mucho la velocidad que maneja en un timbal, por ejemplo, Willy Bobo. Uno cree que hay dos timbales dándole a eso. O como, exacto, como Willy Bobo, si escuchamos a Jack Costanzo, una cosa que eso es... El bongo, que es una locura, hermano. A mil. Y es a mil y no se escucha como si fuera una licuadora adentro con tornillos y clavos, sino sobre los rieles. ¿Con qué va el Marión? Bueno, vamos con este monstruo de la pianística cubana, se llama Emiliano Salvador, una eminencia, uno de los mejores pianistas que ha dado Cuba, con este tema, Sonata 7 cuartos, con un solo de timbal de otra fiera que se llama Changuito. Casi nada. Entonces, escuchemos esta belleza de tema que se llama Sonata 7 cuartos. Thank you.
divertir. El son es lo más sublime para el alma divertir. Se debía de morir quien por bueno no lo estime. Las leyendas del vinilo por latinaestereo.com. Cosa, cuando quiera, Iván. Cosa brava, hermano. Cosa bien bacana. ¿Quién es el cantante ahí? El cantante de este álbum es Pablo Milanés. Bueno, y musicalmente hablabas, ¿por qué el título del tema? El título del tema llama 7x4 son porque la salsa y el mambo originalmente está hecho a 4 cuartos o también se dice a compás partido, ¿sí o no? Que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En cambio, este está a 7 cuartos, que es un compás de 3 y uno de 4. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Entonces vaya a cogerle la clave a eso y vaya a tóquelo. Por eso es uno de mis preferidos. Cosa brava. Bueno, por acá dice Camilo Turca, solo cuero nada más. Yadmit dice tremendo tema. David Guzmán desde México dice un saludo de Galberrío y a Mario Caona, excelente invitado. Camilo Turca, qué temazo el dictador. Ahora hablamos de eso, de nuevo trabajo de Mario Caona. Mario, voy a ir con un tema cortico, bien sabroso, con un solo de timbal de los que se enojan, de los que nos gustan. Agresivo. Conocemos a Nelson y sus Loco Drums. Y el famoso tema A Mil, que es el tema más tradicional de ellos, pero voy a componer un tema que lo conocemos por el Sexteto Fantasía de Venezuela o por Edicano. Bueno, hay demasiadas versiones de eso que se llama Algo Sabroso, pero esto es un solo timbal. Nelson y sus Loco Drums. We'll be right back.
Las leyendas del vinilo por Latina Estéreo. Mario, lo que nos gusta. Eso es. Ese boleo de paila. No, estoy contento, estoy contento. Está muy bueno. Mario, y la parte bacana, lo que acabaste de decir, y para mí muy bacano, cuando tengo así maestros, músicos acá. Como yo no soy músico, de la manera que te explica, por ejemplo, bacano lo que vos decías acá con Nelson y sus locos, decías que ese timbal habla. Sí, se llama vocabulario. Es que el timbal no es cogerlo y encenderlo a garrote, es como una mujer. Usted a una mujer no le puede dar garrote. Yo no, o sea, a ti estás o no, usted tiene que entregarle el corazón, porque el instrumento habla por uno. Entonces, eso es muy importante. Lo que estamos hablando yo ahorita con Edgar es que ese man tiene el vocabulario para expresar lo que dice su espíritu. Bacano, bacano, Mario. Mario, en la carrera que vos llevas con como Mario Caona, ¿cuánto hace que nace Killer Mambo? ¿O desde el principio fue Killer Mambo? No, yo estaba estudiando en la universidad, yo toqué muchas orquestas, demasiadas orquestas. Entonces, un parcero mío me dice, un parcero de Puerto Berrío que ya no nos acompaña, estudiaba conmigo, él era saxofonista, me dice, parce, vos con el talento que tenés, ya no es para que toques para ninguna banda y no para que armes el tuyo. Entonces yo me quedaba mirando y le dije, no, es en serio. Entonces yo empecé a armar un combo, empecé a tocar Latin Jazz con unos parceros que hoy todos por ahí tienen sus bandas y todo eso. Inclusive por ahí los saludo, que es Alexis Gaviria, el flautista La Contundente, Trucupey, todos los compañeros, y empecé a formar una banda de Latin Jazz, y ahí fue donde me di a conocer como Mario Caona, ¿cierto? ¿De dónde viene el Mario Caona? Ese parcero de Puerto Berrío, yo hice un arreglo del tema Nacaona de Cheo Feliciano. Ah, y empieza a cantar que Mario Caona. Y yo, Mario Caona, eso suena bacán. Y así me quedé. Ah, de ahí es donde viene. De Ana Caona. De ahí viene, viene Ana Caona, viene Ana Caona. Ya después, buscando el término Caona, eso viene de los indios de Puerto Rico, los indios taínos, ¿sí me entiendes? Ella era una diosa de Puerto Rico. Entonces, bueno, yo soy del Valle de la Borra, soy el indio del Valle de la Borra. Entonces, bueno, de ahí sale el alias pues de Mario, y entonces formé mi combo Latin Jazz, empecé ya festivales, Feria de Cali, todas esas cosas, donde llegaba me iba muy bien, un espectáculo, cuando ya después empiezo, yo dije, bueno, por el lado de Latin Jazz y todo eso, pero yo en realidad quiero hacer salsa, y ahí es donde me junto yo con Pluma Blanca, que es Joaquín Builes, de Latina Estéreo, el general de Cinco Soles, y él siempre me ha apoyado a mí, tanto Caco, Joaquín David, como el papá de Caco, ¿cierto? Porque inclusive a Caco me lo presentó el papá de Caco. Don Joaquín me presentó el papá de Caco cuando yo toqué con Poncho. Entonces ahí empezamos una amistad y ya luego empezamos con el proyecto, bueno, vamos a hacer un combo. Nosotros estábamos pensando con Killer Mambo, yo pensaba mucho en, a mí lo, pues aquí iba a decir, y te voy a ser honesto, el músico que más me gustan son los pianistas. Yo me muero, hermano, por Charlie Palmieri. Eso es un animal. Pues estamos hablando de palabras mayores. Noro Morales, no, estamos hablando, pues, tanta cantidad de pianistas que hay, tantos de esos. Entonces íbamos a empezar a evocar lo que era la Alegre All Stars. Era un sueño de que teníamos Caco y yo de hacer una Alegre All Stars y Marcolino Dimón y todas esas cosas. Ese sí es otro caballo. Cuando se llega la pandemia, hermano, y frena todo. Sí, frena todo. Ya tenía la Killer Mambo acá y yo les digo, me llama Caco en un día de esos de encierro, me dice, bueno, vamos a grabar ya. ¿Qué tiene? Y digo, yo ya tengo como 7 temas que fueron los que vimos en el búnker. Porque es que la Killer Mambo ya está creciendo mucho, ya es una ola de nieve. Y aquí el productor también es el señor Berrío. Ahí vamos haciendo cositas, somos un equipo ya. Entonces, se nos dio la oportunidad de empezar a grabar, nos metimos en esa pandemia a grabar y sacamos el disco de la Killer Mambo,
que ya es un producto ya muy como de mucha experiencia mía, pues ya de tantos años en la música, algo ya más maduro. Bueno, en la Killer Mambo y en este álbum está David Sahan. Está David Sahan que canta. Está Kevan Vega. Kevan Vega. Y está Frankie Vázquez. Y está ese caballo, imagínate. Ese señor de señores. ¿Y cómo nace el Montuno Melodioso? Cuénteme. Cuente usted cómo nace. No, cuénteme usted a mí, padre. El Montuno Melodioso nace de esta manera. Primero, fue una sorpresa para mí, pero llega Caco y Mario Caona al búnker, como lo ha hecho mi hermano Coco, de Sonido 70, como lo ha hecho Fabián Santander de La Potente, como lo ha hecho Oscar Gómez de la Medellín Charanga. Llega Caco con Mario Caona y me dicen, oiga, queremos que escuches este trabajo y que nos des tu concepto del trabajo. Y yo escucho todo el trabajo, espectacular. Dice, ¿cómo te parece? Yo, le falta un montuno. Para mí ese trabajo le falta un montuno, que son los consumidores de vinilos, y ese trabajo va a salir en vinilo. Entonces, eso se quedó así. Nos pusimos a escuchar varios montunos en mi casa, en el búnker. No se habló más del tema, cuando a los 8 o 15 días me dice, Caco, imagínate que aquel gono está montando un montuno. Ya lo había hecho. Ya, creo que ya estaba hecho. Y entonces, qué bacano que tiene un montuno. Cuando me dice, se va a llamar Melodioso Montuno y te lo va a dedicar a vos. Y uy, hermano, cosa violenta. Y ya Mario me llama, me muestra por teléfono partecitas de lo que estaba haciendo, me pareció muy bacano, me pedía concepto de varias cosas. Yo le he dado mi opinión como oyente. Y luego me dice, venía Leyendas. Me dice, Edgar, necesitamos una voz bien violenta que nos grabe ese tema. Y me dice él, ojalá fuera un Frankie Vázquez, por ejemplo. Y yo, gracias a la buena relación que tengo con Frankie Vázquez, le digo, maestro, hay un tema que se va a hacer así y está dedicado a Edgar Berrío. Y me dice, Edgar, de una, cuente conmigo. Y un día antes del concierto de la Leyenda Días de la Salsa, se viene para acá y en 3-4 horas graban ese tema. Que vamos a escuchar esa maravilla. Montuno Melodioso, un tema que cada uno le agradezco acá públicamente, haber hecho un tema dedicado a la Leyenda Días de la Salsa, a este servidor. ¿Por qué te dio eso, verdad? Por cierto, porque yo no te dije que sacaras un tema para Edgar Berrío, sino simplemente quisieras un montuno. Yo hago las cosas. Y qué pena, Mario. Y aparte le digo, hermano, a mí me gustan mucho los cortes, me gusta mucho el montuno, me gusta mucho que se pinte un solo con brass. Y te fuiste por toda esa línea. Bueno, yo cuando nos fuimos para el búnker, este señor empieza a tirar melodía. Y yo no hablo mucho, pero yo sí analizo. Ya, Berrío es el hombre de los cortes. Llegó ese arrimonde al palo que sombra más sombrada. Que a mí, cortes es lo que me brota de la cabeza toda hora. Entonces, yo hice el montuno melodioso porque Edgar Berrío es un personaje muy especial de la salsa. Aparte de eso, de la salsa aquí en Medellín y ya ahora internacionalmente. Y fuera de eso lo considero un gran parcero con mi amigo Caco y toda la cosa. Pero también es una persona que ha rescatado muchas figuras en la música. Gente que hay, inclusive porque estás aquí, te lo digo de una, gente que hasta la gente creía que estaba muerta. Sí, total, todo el tiempo pasado. Sí, porque pasó, por ejemplo, con la historia, por ejemplo, de la Narváez, que creían que se habían matado en un avión y que toda la cosa, y si no es porque Edgar los trae, ahí quedan en el anonimato, pues también. De hecho, Néstor, el primo me dice que es el exhumador de la salsa. Sí, oiga, es tremendo. Entonces, cuando yo veo que un man como estos dice, güey, puta, yo voy a traer, ahí perdonan, pues voy a traer a Johnny Colón. Yo, Johnny Colón es uno de los papás de la salsa. Sí, total. Estamos hablando de que fue Johnny Colón fue un padrino de Willy Colón, de muchos grandes. Narváez fue alumno de él. Muchos grandes músicos de Nueva York fueron pupilos de Johnny Colón. Entonces uno traerse un artista como Johnny Colón o con Tony Arcel de Miami, eso, hermano, qué nombre. Eso tiene que ser una persona con visión y muy osado, ¿sí o no? Afortunadamente entonces, no se ha sonado la flauta, Mario. Exacto, entonces yo dije, este man se merece un tema y yo hablé con Caco y de una lo hicimos y se llama Montuno Melodioso. Y es dedicado a este parcero. Gracias, papá. Edgar Berrío. Escuchen ese tema, ese arreglo que yo sé que está sonando bastante en la emisora, ya lo conocen. Vamos, Ivancho, con Montuno Melodioso, Mario Caona y la Killer Mambo en la voz de El Sonero del Barrio, Frankie Vázquez. Yeah.
atacando. Las leyendas del vinilo con Edgar Berrío. Muchachos, gracias. Gracias por esos buenos comentarios del tema. Vea pues cada uno lo que dice por acá. Yamid Vallejo, un saludo, Mario Caona. Nos enorgullece escuchar ese tipo de historias. Edgar, un señor del género. Camilo Turca, qué sabor. Uf, elegante este tema. Frankie Vázquez y Mario Caona, qué grandeza la sacaron. Gracias, gracias. César Augusto de Hoya dice, salsa sabrosísima. Diego Gómez dice, el genio de Caona y el tú de Frankie Vázquez, la fórmula pa' un palo. Bacano. Solo Medallo, la mejor esquina del mundo, David Guzmán, la calidad que se distingue, uff. Todo el mundo, Mario Coco, que es uno de los maestros, director de gran amigo. Director de la Leyes Van, orquesta base de la leyenda Vías de la Salsa, dice, felicitaciones por tu talento, Mario, gran tema dedicado a uno de los grandes exponentes del movimiento salsero en el mundo, el melodioso Edgar Berrío, gracias papá. Desde México, Daniela, saludos y un abrazo a Caona, qué temazo. Pero todo el mundo habla. Eli Jones dice, el heredero del tambo. El sonero del barrio, Colombia y Puerto Rico. ¿Cómo así la ves, Caona? ¿Cómo decís? Excelente. No, pues eso es lo que nosotros pretendemos como artista, hermano, y con la salsa. Yo hablaba con Edgar en estos días. Decía, hermano, el que a mí me salen con esos cuentos nuevos, y es que no, que traigo que salsa nueva, que una nueva. No, la salsa ya está hecha. La salsa está inventado. Eso, o sea, nos vamos a pasar por la galleta Johnny Poche 4. No, la salsa ya está hecha. Nosotros que somos músicos nuevos, artistas nuevos, o que llevamos un recorrido, digamos 20, 25 años, somos artistas nuevos, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que tenemos que seguir es continuar con esta línea, con este legado. Como nosotros tenemos buena empatía, ¿por qué? Porque no nos gusta la salsa monga, nosotros somos de puro golpe pesado. Y respetando los gustos, claro, si a usted les gusta, claro, obviamente sí. Todo eso se respeta, pero a nosotros les gusta este golpe y yo sé que los que están allá también les gusta por sí. Bueno, muchachos, gracias a ustedes por estar ahí, ya se nos acabó el programa, Mario, como decía. Qué cortico. Sí, Orlando Patiño, el tiempo se nos vino encima. Gracias a usted, Mario, pero ¿sabes qué? Te quiero que te lleves un detallito que te quede el recuerdo de que pasaste por acá, donde mira, por esto allá, en tu anaquel al lado de tus discos, que está la constancia que estuviste por aquí. Oh, un trofeito más. Oiga, qué elegancia, siempre bacano. Y con este señor siempre aprende mucho, entonces estamos gozando. Muchas gracias por la invitación, mi hermano. Oh, Mario, Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias. Ya saben, pendientes, que viene el álbum de la Killer Mambo, donde viene Mambo Timbal, donde viene El Dictador, donde viene el tema con David Sahan, donde viene un montón de melodioso, un LP bien violento. Van a recibir ustedes noticias. Muchas gracias por estar ahí. Voy a terminar con un tema de la de una orquesta venezolana. Un tema que conocemos por Joe Pastrana. De hecho, con Joe Pastrana tuvo dos títulos, Las Cosas de la Vida y Joe Things. Vamos a escuchar Las Cosas de la Vida por Pueblo Latino y un solo de timbal, bien violento. Nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga, muchas gracias y feliz noche, que descansen.
Y aquí llegó la noche tropical de Feria 2023. Perucho Navarro. Vamos a la playa los dos solitos, linda morena. Sí. Benny Márquez. Oye, ya no me desesperes más, porque esta fiesta yo quiero gozar. Osvaldo Delgado. Cuando vaya a Santa Marta, Cartagena o Barranquilla. Jimmy Contreras. Rica la caña, rica la miel, rica la caña, rica la miel. Domingo Claro. No puede con la carga y lo quieren recargar al nulo de Don Tomás. El Chocolate Hurtado. Y su tributo a los piratas de San Felipe. Y con el mejor acompañamiento musical por Colombia, el sueño del maestro. Y por Venezuela, la gran orquesta de Cheo y Tony. Sábado 5 de agosto en el Sky Center de la Central Mayorista. Info y boletas en la tiquetera 3625757 y en los celulares 301-405-8090, 313-771-5178. Organiza Edgar Berríos y Didier Usuga. Invita. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El próximo lunes a las 10 de la noche en los 100.9 FM y latinaestereo.com nos espera otra emisión de Las Leyendas del Vinilo con Edgar Berrío. ¡Te esperamos! Invita Grupo Digital Creativo. Impresión digital en gran formato. 448-0416.